Gracias por continuar en sintonía con esta cobertura especial a través de Telenor. Elecciones municipales extraordinarias. Me encuentro en el distrito municipal de Senoví, donde ha acudido al recinto el actual director distrital Jorgelis Saldívar, y que también aspira a continuar en la misma posición. Jorgelis Saldívar, en relación al proceso. Bueno, muy buenas tardes a todos, dándole desde ya la gracia a todo nuestro pueblo de Senoví por acudir masivamente a votar por nuestra candidatura y por nuestros candidatos a vocales en todo el distrito municipal de Senoví. Una muestra más de la democracia, de que los ciudadanos son los que deciden quién elegir en cada distrito municipal. Así que hoy ha sido un día muy bueno, donde la democracia cada día más va a ir creciendo en nuestro distrito municipal de Senoví, donde todas las personas han valorado una gestión de solidaridad, mucho trabajo social, muchas obras, y haciendo las obras principales de nuestro distrito municipal de Senoví. Y esa es la realidad que tenemos ya en la tarde de hoy, ya casi a una hora de concluir el proceso electoral, la cual lo hemos desarrollado aquí en Senoví sin ningún inconveniente, en paz, como debe de ser, y gracias a Dios va a culminar de una manera exitosa, y el beneficio es para nuestro país y principalmente para nuestro distrito municipal de Senoví. Muchísimas gracias. Ahí escucharon al actual director del distrito de Senoví. Nosotros continuamos como siempre llevando todas las incidencias ya a pocas horas de que cierren las votaciones de las elecciones extraordinarias municipales. Como siempre, Telenor en primer orden llevando las principales informaciones.